Molt content, la veritat, que és una situació que, que per les dues parts buscàvem i bueno, estic molt feliç de, de poder continuar molts anys així en, en ma casa. Jo ho consideraria també un, un premi al treball, a la constància, al, al compromís en, en l'equip i en el club, que per a mi és un, una cosa fundamental i necessària i la veritat que molt satisfet. Ya me va a agradar mucho eh, poder grabar en, en el muy ¿no? en, en el campo, un va a esperarles mis primeras patades. Eh, y bueno, cuando acaba del entrenamiento le, le he visto completo y, y la verdad que me emocionado. me agrada molt, significa molt para mí la verdad que muy guay. Significa pues un paso más en el, en el compromiso que, que tenemos por las dos partes de, de seguir creciendo, de seguir creciendo juntos, de, de seguir eh, eh, a mí me gustaría crecer de la mano con el club y afianzarnos como, como un Valencia ganador, ese es mi objetivo, crear un, tener un Valencia pues, que podamos disfrutar de, de temporadas como, como el final de la temporada pasada, que consigues un título, que consigues los objetivos, pues me gustaría que eso se repitiera y bueno, yo eh, con esta renovación pues, amplío mi compromiso para luchar con eso. Yo es que tengo una cosa mola mol asumida, que, que creo que es muy importante en, en el deporte colectivo y es que para mí la, la camiseta el escudo está perdamundo de, de cualquier situación individual eh, entonces últimol eh, a el Valencia eh, me ha dado la oportunidad de, de, de vivir un somni y yo pues eh, sí que es de ver es que se pasa mal cuando uno chua pero creo que lo, lo prioritario es la, la importancia de, del grupo de ganar partit de tirar a band y bueno pues cuando no me toca chuar pues intente donar el máximo desde desde una de vista pero siempre preparado creo que ese es un poco mi situación, ¿no? que, que intento siempre pues, eh, a la gente que llega explicarles lo, lo que es este club, lo que significa ponerse esta camiseta y que pues, por encima de todo está, está eso, el, 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 objetivo, el objetivo del equipo, de ganar partidos, de tener al Valencia arriba, siempre eso está por encima de cualquier situación individual. Y esa es la clave de que pues, este Valencia... Lleva dos años cumpliendo objetivos y esperemos que este año sigamos también. Sí, para mí, pa mí es especial. Te una amigueta de montaña, tenis mar, estica a 20 Minuis de la, de la ciudad. Yo le tengo un cariño especial y bueno. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buen día, vuelve. Hola, Hola, Chaume. Hola, <laughs> Chaume. Bueno, donarte la enhorabuena, felicitarte por la renovación del contrato de, en el Valencia. Y bueno, y dirte en nombre del pueblo de Almenara, pues que estemos orgullosos de Tinder tener en el Valencia, de que sigues el nostre BI, que sigues eh, el GAD almenara y que bueno, o sea, eres un gran embajador y, y no me pues o que estemos orgullosos de tu donarte muchos ánimos y, y dirle al Valencia que, ahora si más, que le dan en que el video de minutés que tienen un, un gran porter y que bueno pues que Molts abraços, molts besos i molts ànims des, de, des del teu poble. moltes gràcies, Estivaliz, i bueno, pues, també donar-vos les gràcies per, per sempre donar-me el vostre suport i, i el vostre carinyo, que la veritat que, que és molt, molt fort i molt gran. Home, tenim, sí, tenim dos figures ja que han estat a, primera divisió, eh, formen-ho en el València i, i Jaume, però també tinc que dir que hem tingut eh, també una gran eh, futbolista femenina que era Marta Mateos, que també va estar en el València, sí, en el Llevat, sí. dir... Tenim bueno, un, una, una bona cuna en quant a futbolistes i bueno, i tinc que dir també que sobretot és gràcies a, a Forment i a Jaume perquè ells van ser, a més, van créixer en l'Escola Esportiva Municipal d'Almenara i després han segut monitors en l'Escola Esportiva d'Almenara pues, formant els nostres joves. I bueno, pues, això se nota, està clar. Així és, la veritat que sí. El camp de la corona és molt especial. Jo quan vaig començar a jugar allí era un camp de terra i bueno, allí vaig tindre el meu, el meu primer entrenador, Forment, vaig tindre el meu primer entrenador de porters, que recorde que, que bueno, feia molt de mal tirar-se perquè el camp estava allà, en la alt en la muntanya i era tot de terra i me feia pols. També recordé que en casa no volien, no volien que fora porter i bueno, tenia que anar a Magaes. Bueno, <laughs> perquè en casa no volien que fora fora portero, entonces me, me replegaba a mi abuelo de la escuela y me portaba a entrenar entonces yo ya les les tenía reventadas de, 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 de tirarme y de parar el balón en segway entonces un día que ya me en un casa de, de Montpare que le pegaba la bici y pues me guardaban la mochila de escuela y me fijaban ahí solo aunque es de me me fe a pols pero la, la palma por lo menos les paraba en la palma y ya está así disimulabas en casa luego. hasta que van bore que tenían que comprarme un y yo no me tiraba redes entonces al final ya... Os vais a conseguir piensa que somos un pueblo pequeño y yo cuando, cuando era un niño, pues todo el mundo te hablaba de Forment, claro, jugador del Valencia, de primera mm. división, goleador, para mí era todo, entonces tú lo veías por la calle y te ponías, hostia, que viene Forment, pues un poco es esa admiración, ese respeto que, que le tengo por todo lo que ha conseguido y luego pues por las charlas que, que hemos... Hemos tenido juntos los consejos que me da. Bueno, somos buenos amigos y la verdad que me siento orgulloso de, de poder pasar rato con él. Hola, chau, soy Andreo Palop. Ostras. Enhorabuena para tu renovación. La afición del Valencia puede estar bien orgullosa de tinder como aporte. Transmetéis todos los valores que un jugador valencianista y de la cantera debe de transmitir. Además, despertes una gran ilusión cuando te que vais tres palos. Pero lo tanto, seguís trabajando, seguís jugando. i per molts anys, Jaume. Fort abraç. Alop. Bueno, se m'han ficat després de punta. No? <laughs> Suposa que ho sabries, perquè... però és el meu, sé, és <laughs> <laughs> el meu primer ídol. No? El primer ídol que tinc, un sí. dels referents. Sí. ¿no? El meu referent eh, uf, sempre al·lucinava com, com els eh, reflejos que tenia l'elasticitat i jo crec que bueno, a la meva manera sempre he interioritzat eh, prou moviments d'ell, prou accions en les que he intentat copiar-lo o, agarrar diverses coses d'ell i per a mi és, és, un orgull que, que una persona que admire tant com, com ell puga, puga dir-me aquestes coses. Sí. Molt treballador i possiblement se podria comparar una situació similar a la, la que vivim esportivament, però, però sí, un, un guerrer, un tio que, que, que mai baixava les mans i quan li tocava jugar davant de 50.000 persones ell se li havia preparat i, i convençut de que, de que podia treure-ho tot. Un porterazo amb molts reflejos, eh, Con, con manos de estas salvadoras que, que dan puntos. Y bueno, yo siempre, siempre me ha gustado, pues, eh, algún día de pequeño siempre pensaba, ¿podré ser, eh, quiero ser como él, a ver si puedo. Me sentía muy reflejado y me llamaba la atención esa mentalidad que tenía, a pesar de no competir, eh, ya, ya veía que era una, un tío diferente, que, que compe, sin estar compitiendo de normal salía y daba un resultado mm. increíble. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención de él. Eh, yo, pues. Siempre que Fabon Temps, Magra Perler, Best Price si y entren en Pelmatí pegar un pasechet en cascos, pero vais de casa, pero ahí prestaron chairs y tal. Y bueno, siempre pues me a ver en Chen que está pues pasechant y tal. Y bueno, pues en algunos me confianza y charremos Redet. Y pues esos días todo el mundo me, me, me recordaba lo de, lo de Quique. Entonces, yo voy a decir, pues yo creo que vamos a ganar y bacha a cero a, a en... va a cero lo matéis en honor a Quique y en honor también a la a Poble pueblo que me donaba todo el support y todas las buenas vibraciones de, de cara a la final. Ahora mateishan que no so pare, pero sí que espere espere mellizos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Va a ser papá? Sí, sí, ah, pues... sí. Hombre, no enhorabuena enhorabuena Sí, ahora buenas. Por tenido a vender, eh besona. Besona, sí. Hombre, Molt bé, enhorabona, enhorabona. No, no, no sab... Ara pa, pa... de veres febrer. que no sabia res, eh? Ah, doncs pues mira. De veres que no sabia res, doncs pues enhorabona. Sí. O sigui, sea, que has volgut també en aquest vídeo sí, els teus sí. futurs fills. Ja també... un bé. poc, que quan es puga ensenyar, doncs pues, pues contar-les un poc la història i tal. Ahora para pa febrero, si de u pues estarán en. ¿Ah, en febrero otros, sí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. La resaca de la copa va, va, va a Faura. <laughs> Estaba echando sí, cuentas sí. y digo, ojo. Sí, sí. Y don, el, el es donna, ¿no? El el el, Conter ¿no? Es Conter sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oye, pues enhorabuena, enhorabuena, sí, sí, sí. enhorabuena. No. Pues muchas gracias. Y me hice una casa nueva allí, eh, entonces, pues po teníamos la opción de, de personalizarla. Entonces, bueno, me, me hice un gimnasio. Y cuando... Me, en, el mismo, en la misma planta, ¿vale? Tengo como un pequeño museo, que eso no, no lo he enseñado, porque aún estábamos acabándolo, uh -huh. con toda una cristalera, con todas las camisetas que han sido muy significativas, todos los trofeos, y, bueno, bastantes imágenes que para mí son muy importantes. Y luego eh, yo me había hecho el gimnasio, pues para los días que tengo libre, para pretemporada, sí, para, trabajar. Sí, para trabajar un poco, complementar. Y, bueno, pues cuando fuimos a ver la casa... Esa foto que, que hay, que, que es el día de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que para mí significa mucho, eh, me la hizo un artista del graffiti ahí, sin yo saberlo. Fue una sorpresa de mi mujer. Uh -huh. Ah, ¿sabes? Y yo cuando fui a ver la casa, que ya oh. lo habíamos acabado, me lo vi ahí. Y la verdad que no, vale. fue, fue increíble. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Ostras. Nada. Eh, quería felicitarte por, por esta renovación. O sé sea, mejor que nadie el gran profesional que eres, el porterazo que eres. Y nada, estoy muy, muy, muy orgulloso de ti, por todo lo bueno que te pasa, porque eres un pilar fundamental en, en ese gran club. Eh, sé lo que aportas a, a ese vestuario, eh, la garra que tienes, la mentalidad positiva que tienes y transmites a todos tus compañeros. Por eso eres eh, también un, un grandísimo capitán, que tuve la suerte de... De compartir cuatro años inolvidables contigo, ya no solo de vestuario, sino también fuera de él. Y nada, eh, decirte que esto es un premio que, que tú te mereces, eh, que tú solito te, te lo has trabajado y lo has logrado. Y sé que no va a ser el único, porque con la mentalidad que tú tienes y la calidad que tú tienes, en un futuro llegarán cosas mucho más bonitas y mucho más gratificantes para ti. Entonces. Me gustaría también estar ahí para poder darte un abrazo y un beso. Pero bueno, eh, así es el fútbol y, y nada. Eh, te mando un beso muy grande para ti, para toda tu familia, que también estará muy orgullosa de ti y muy contenta por ti. Y lo que te dije antes, siempre mentalidad positiva, tirando para adelante y que para mí tú eres el mejor. Un abrazo, amigo mío. Te quiero. Hostia, tío. Santi Mina, <laughs> te voy <laughs> a Mick. Me estoy tocando la fibra, me la he hecho llegar a florar, eh. Buah. Santi, ¿qué, ¿qué dir vos de Santi? Yo, cuando va a arribar así, pues van a hacer enseguida moltes migues. Eh, yo lo vais a, a gafar con un chelma chicotet. Ella era el yo veía las cegua, el cegua el. el cor i que té, que és molt, bo, és molt bon xiquet, i bueno, el, vaig, el vaig acollir com un germà xicotet i pues, des del primer dia som, som inseparables. El, el vull molt i per mi va ser una pèrdua, pèrdua molt gran quan, quan se mos en va anar, però el futbol és aixina, cada un pues, té un destí i ell ha volgut ixe i bueno, apoyar-lo al màxim. I, bueno. Però el bo és el carinyo, evidentment, sí, que, que, i bueno, l'amistat, la que això va, 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 durar tota la vida. La nostra amistat és per tota la vida. És de en el futbol pues, sí que n'hi ha amistats verdaderes. Eh, és difícil perquè també pues, n'hi ha molta intensitat, se viu... És un món complicat, però, però sí que és de veres que traus amics eh, per tota la vida i, i la veritat que, que són records molt bonics. És es que tinc en sentit. En què me quedé? A veure, deportivament me quedé en alguna de les accions que vaig tindre. Pues, personal, de, pues, per exemple, la parada abans del descans, que, que pues, te manté 2 a 0 i Ah, va ser aquesta difer diferència que jo crec que si ens haguem fet el dos supos haguem patit un poc més. Però me quede en... Vos promet que me quede en la meua imatge que és es que no se m'olvida. Jo en la porteria i vores deu tios que jo tenia davant com se mataven, com se mataven perquè no aplegaren a l'àrea. És es que això... No, no, no vos ho puc descriure. L'afició, vore l'afició va ser algo increïble quan apleàvem el camp, insuperable. Pero es que eso mi dicho de Boreaco que volan per terra. Eh, 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 Dani no sé qué. Sigue corriendo central, desde aquel partido todavía. Totelmona ahí a lo loco pa, pa, con Fora, pero no pasaban Y pues eso bueno. para mí significa mucho. Pique que han pique que busca Coutinho Le dice pasar a ver a Messi. Messi que lanza. Parado, parado, parado. parado. Espectacular. Yo me, espectacular. yo me mare me. Ah, para el Aparegú, talgada, almenara. Parada, sacado de marcar Jaume Doménez, Mare Megua <laughs> Messi ahí que apretó un Pero ahí estaba la gran parada del Gada Almenara de Jaume Doménez, Mare Megua, coma volata ahí. Qué atento ha estado, eh, que atento, sí, de verdad. En sí no qué refiero, quererme, eh. y esa parada espectacular eh. esa parada espectacular, Va a ser, la verdad es que va a ser increíble. Va a ser algo Te emociones, guay. eh. Sí, me emociones, me emociones, joder, es que ha hecho. Yo... Va a significar mucho. Y esa temporada, con comenzar en como acabar en va a ser algo increíble. Nosotros nos lo creímos. En, eh, esa semana es que nos lo creíamos. Creíamos que podíamos. Creíamos que era nuestro momento y, y, y sabíamos que podíamos. Y eso fue muy, muy determinante. Bueno, pues la próxima semana, torneo al Benito Villamarín, ¿eh? el partido contra el Betis. ¿eh? Sí, la Válida, eh. Que bueno, nos va a donar un récord que... <laughs> bonísimo. Y bueno, yo creo que esas Bones vibraciones en que Duren para. per portar-me els tres punts que això no m'ho diria, ara a veure si i se camp que ja és talismà, que eh. és terra santa ah, no? Sevilla va ser terra santa per aquella final que guanyarem de Benítez el Villamarín torna a ser terra santa pues a veure si el, la setmana que ve el dissabte li guanyem al, al Betis sumem això tres punts en ese camp talismà eh? segur que sí, segur que sí Eh, l'equip eh, segueix en una dinàmica positiva eh, nou punts bueno, eh, tres partits de tres la setmana passada Bueno, eh, la, la última semana de competició i pense que l'equip també ve ja eh, jugant bé. A part de competir, que és un equip que competís bé, eh, jo la segona part del Lille crec que es va destacar molt. Eh, Y después, la segunda parte de la atrevida contra el Granada, también considero que la. este equipo se ha creado esa identidad y es algo que no deben de pedre, porque Tocha una son capaces de alzar situaciones muy complicadas. Mestalla para nosotros debe de ser sagrado. Aquí tienen que ser casi imposible que se lleven los puntos, porque esa es la clave para poder seguir ahí arriba y luego, pues fuera de casa, seguir fuertes. Pero en Mestalla, mejorar esos números, que es lo que estamos haciendo. Sí. Sí, en la Champions estén, dependen de tres matéis en un partido ahora muy importante que teníamos en Mestalla y en Liga pues, como en parlant pues eh, seguir ahí afianzándonos en el choque y en el resultado estos que, que estén consiguiendo en las últimas dos jornadas y yo creo que estén en el buen camino. A veces los crecimientos muy, muy rápidos no se sostienen, pero yo creo que nosotros debemos de ir poco a poco, pero cada año, dando un pasito más y que sea sólido y firme como equipo y afianzarnos en eso, en ir creciendo. Entonces yo creo que estamos en el camino... Ahora tenemos la posibilidad de, de dar un pasito más en Champions. Vamos a, a dejarnos la piel por, por conseguirlo y antes en, en el Villamarín, pues volver a, a ganar allí, que, que mm. se nos da bien. La clave es estar todos juntos, eh, todos en la misma dirección, entender bien lo que, lo que pide el, el entrenador y nosotros estamos convencidos. Y bueno, yo creo que ya se está notando en, en esta última semana. Yo creo que hemos dado un paso adelante, que se está notando que está todo que tenemos ese, esa convicción y, y bueno, estamos en el camino y a seguir afianzándonos, como digo. Muchas gracias.